Extremar las medidas de precaución con relación a la picadura de cualquier tipo de mosquito, en particular de la Aedes aegypti. Claro, cuando uno le pega un mosquito no distingue cuál es, ¿no? Si es el posible vector que transmite el dengue. Pero para hablar de la situación que está atravesando nuestro país con relación al dengue fundamentalmente, es que recibimos con mucho gusto a la doctora Raquel Rosa, subdirectora general del Ministerio de Salud Pública, que además es experta en epidemiología. ¿Cómo está, Raquel? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, doctora, ayer fue un primer día interesante porque, bueno, a raíz de la detección de este dengue autóctono comienza la fumigación en un barrio específico, que es el barrio Pocitos. ¿Qué conclusiones sacan de lo que fue entonces esa instancia de ir casa por casa, incluso en algunas partes, instruir a la población, empezar la fumigación? Bueno, en principio decir que fue una muy buena receptividad por parte de la población de trabajar en lo que es lo que llamamos primero una búsqueda activa de casos, porque frente a la presencia de un solo caso uno piensa que pueden existir más casos cercanos, cosa que no ha sucedido, felizmente, no se han encontrado nuevos casos. Y las jornadas del control del vector también fueron buenas jornadas, donde se cubrió prácticamente buena parte del predio cercano que circunscribe el lugar donde está el mosquito, y con buena receptividad, sobre todo con la población, que explicándole la importancia de eliminar todos esos recipientes, de evitar, porque siempre recordando que ese mosquito que nos pica es el mosquito que criamos en casa. Claro, exactamente. Ahora, contando las tres Américas, solo Canadá y Uruguay no tenían casos autóctonos. Sí, y Chile continental. Chile continental. Sí, tenía Isla de Pascua. En la Isla de Pascua, Chile. Sí. Era de esperar que iba a llegar. Sí, en realidad. Porque he leído titulares que decía el dengue nos ganó la pelea, no, pero en realidad era de esperar, porque no podíamos mantenernos como una isla. No, creo que hay que recordar que nosotros tuvimos epidemias de dengue. En el año 1916 fue la última registrada en el país. Y fueron epidemias importantes de dengue y de fiebre amarilla, con lo cual no existe ninguna razón por la cual Uruguay no pudiera tener una epidemia. Sí hubo un trabajo continuo, constante y permanente para evitar y retrasar este momento que uno piensa que era inevitable, claro. Sin lugar a dudas. Ahora, doctora, ¿en qué momento estamos entonces? Porque sí, durante la fumigación de ayer se encontró en una vivienda larvas de este mosquito Aedes aegypti. Uh-huh. Es decir, tendemos que ya afirmar de que esto se va a expandir, no. De que van a haber nuevos casos, no necesariamente. ¿Cuál sería el estado que presenta nuestro país? Bueno, en este momento tenemos que esperar. No estamos en un momento para vaticinar qué comportamiento va a tener en nuestro país. Ha tenido diferentes comportamientos en distintos países, por ejemplo, en algunos se presentó circunscripta, con pocos casos. En otros países han habido epidemias importantes, explosivas. Creo que estas dos semanas próximas son importantes para ver cuál va a ser el comportamiento en nuestro país, aunque vaticinamos que si el control vectorial es un control importante, fuerte, con participación de la comunicación, de la población, podemos esperar que esto se contenga. Doctora, ahí dice algo clave, porque la gente está insistiendo y está incluso rogando a veces a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que en determinados lugares que ellos detectan hay agua estancada, que por favor vayan a fumigar. Han habido algunos casos concretos. Sin embargo, acá la colaboración de la población es fundamental, es la más importante, más que la fumigación masiva. Sí, sin duda. La fumigación masiva no está indicada. Y eso siempre le aclaramos a la población porque tiene además un perjuicio, ¿sí? Es focalizada y es posterior a que la población haga la limpieza profunda de sus lugares. Estos mosquitos están dentro de la casa, en los fondos de la casa, con lo cual uno a veces le parece que no tiene nada, que está todo muy limpio, y sin embargo cuando comienza a revisar cualquier recipiente de paredes rígidas que pueda colectar agua limpia, es un posible o potencial criadero. O sea que primero a sacar todo lo que uno tiene y empezar a identificar cuáles son aquellos posibles criaderos en la vivienda. Más allá de que aparezcan otros casos en los próximos días, que esperemos que no, ojalá que no. Hay una persona, una mujer de 31 años, que fue diagnosticada con dengue, el primer caso autóctono. ¿Cuánto tiempo más esa persona es portadora del virus? Quiero decir, ¿cuánto tiempo más puede
generar riesgo en el entorno familiar si la pica ella un mosquito y pica a otra persona? No, ya no tiene riesgo. Ya no, o sea, hay riesgo. El riesgo de viremia, en realidad, son aproximadamente entre 5 y 7 días que puede tener la persona circulando el virus en la sangre, y de esa manera, si hay un mosquito cercano, la pica y puede aspirar al alimentarse ese virus. Pasado esos 5 días, la persona lo que tiene es como una memoria inmunológica de haber tenido la enfermedad dengue, pero no tiene ya virus en la sangre, por lo cual deja de ser infectante, deja de ser transmisora al mosquito, ¿sí? Claro, ahora, pero cuando uno piensa en un caso autóctono, ¿quiere decir que el mosquito está? Sí, esa es la clave. Quiere decir que el ciclo se instala en nuestro país. Nosotros hasta ahora lo que teníamos eran personas que de alguna manera habían viajado a zonas donde la epidemia era muy importante y volvían a nuestro país con la enfermedad, cursaban la enfermedad y eso quedaba allí. Y nuestros mosquitos no se infectaban. Hoy lo que tendríamos con este primer caso es saber que el ciclo autóctono se habría instalado, con lo cual el riesgo puede ser siempre mayor, con lo cual hay que extremar todas las medidas que venimos hablando. ¿Y hay conciencia de la gravedad de la enfermedad? Bueno, ¿qué tan grave es también? Intentamos transmitir que esto es un tema para tener en cuenta, no para alarmarse, no para que se transforme en una alarma pública, porque lejos de eso esperamos que sea, pero sí para tomar conciencia y para alertar. Los países, sobre todo a nivel de la región, han tenido epidemias, en algunos casos que han sido devastadoras. Si bien los casos de dengue, los primeros casos de dengue, son, y la mayoría son casos leves, que cursan como un resfrío común, que se curan solo, como la mayoría de las enfermedades virales, hay algunos casos especialmente que pueden agravarse e inclusive pueden llevar a la muerte. Hay 4 tipos de dengue distintos. Hay 4 serotipos de dengue, sí. Dengue 1, 2, 3 y 4, valga la redundancia, sí. Y en nuestro país el que en principio se detectó es la variedad, el serotipo 1. Uh-huh. Decíamos que las personas más vulnerables son aquellas que tienen, por ejemplo, las defensas más bajas, quizás con alguna cardiopatía también, personas vulnerables, es decir, hay grupos de mayor riesgo que otros. Sí, eso siempre. ¿Y qué pasa con los niños también? Porque las madres, obviamente, lo primero que hacemos es preocuparnos por los más pequeños de la familia. El dengue es una de las enfermedades más democráticas, si vamos al caso. En general, puede afectar a cualquier persona en particular, pero sin lugar a duda, las enfermedades intercurrentes, ciertas edades de la vida, son más vulnerables a sufrir estas patologías. Pero tiene que tener las mismas consideraciones que para el resto de la población. La prevención. No hay otra forma de evitarlo, y una vez que se detectan los signos, consultar tempranamente al servicio de salud correspondiente y llevar adelante las medidas indicadas por el médico tratante. Usted fue muy cauta al decir que es muy prematuro aventurar una epidemia. Pero sin embargo se escucharon voces en donde que se aseguraba que la epidemia es inminente, sobre todo algunas que surgieron desde la Facultad de Ciencias. ¿Qué dice al respecto? Sí, en realidad es una de las posibilidades. Que se produzca o no se produzca un brote epidémico de mayor o menor magnitud, porque digo, brote puede haber, el tema es la magnitud con la que se presente, ¿sí? Va a depender de la cantidad de mosquitos que tengamos, porque solo se transmite a través de la picadura del mosquito, no se transmite de persona a persona, que este es otro concepto importante, digo, uno puede convivir y no infectarse. Si logramos mantener una población de mosquitos por debajo del umbral de transmisión, vamos a lograr que la epidemia no tenga una repercusión y una magnitud más allá de la controlable. Pero no podemos todavía vaticinar cómo se va a presentar en nuestro país al ser la primera vez que tenemos casos autóctonos. Me gustaría terminar la entrevista con algunos síntomas, ¿no?, que debemos identificar para una rápida consulta. Pero antes, el tema de la prevención, decía. El uso de los repelentes, por allí una de las informaciones que se manejan es que la idea es poder llegar quizás a un acuerdo desde el Ministerio para bajar los precios de los repelentes, que hoy son bastante caros. También hay recomendaciones específicas sobre cuáles son efectivos contra el Aedes aegypti. ¿Qué se puede hacer en materia de prevención en ese sentido? Bueno, se está trabajando básicamente sobre todo en regular el precio, sobre todo para que no aumenten en estos momentos, ¿sí? Para que exista una responsabilidad. Hay farmacias que ayer no tenían más, exacto, desabastecidas. Por la demanda que existe, digo, asegurar el abastecimiento y asegurar que sea un precio razonable sin que aumenten en este periodo justamente por el requerimiento de la población. Y la calidad del repelente es fundamental también. Sin duda, es fundamental. ¿Qué tenemos para que eso? Fijarnos en el envase para asegurarnos que es contra la Aedes aegypti? No, cualquiera de los repelentes se utilizan
para cualquiera de los mosquitos, porque su único efecto es repeler la picadura, no es específicamente para la Aedes aegypti o para otro mosquito. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que dura la prolongación que puede tener el efecto, la duración del efecto. Exactamente, la duración del efecto. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado mucha preocupación al respecto. Obama incluso salió públicamente a decir que va a invertir mucho dinero. ¿Será inminente la creación de una vacuna al respecto, de un método que nos haga estar un poco más tranquilos? Bueno, ya hace muchos años que se está trabajando sobre la producción de una vacuna contra el dengue, pero es muy difícil, ¿verdad? Son 4 serotipos, es de compleja producción, y aún así, cuando la vacuna esté disponible, que ojalá sea pronto, sigue siendo la primer medida, la medida preventiva. Y que haya dengue no quiere decir que venga el Zika. No, no quiere decir, son tanto el Zika como el chikungunya, la fiebre de chikungunya y el dengue, los tres son virus transmitidos por este mosquito. Cualquiera de los tres pueden estar presentes y esperemos que, bueno, que sea mucho más lejos. Y para atender fiebre, dolores en las articulaciones, ¿y qué otros síntomas? Fiebre alta, de menos de 7 días de evolución, dolores articulares importantes, por eso se le llama la fiebre rompehueso, ¿sí? Eso lo identifica, dolor detrás de los ojos, dolor retroocular a veces es importante, y puede tener manifestaciones cutáneas, manifestaciones hemorrágicas cutáneas. Muchas gracias, doctora. Hay que prevenir, hay que tomar las precauciones para evitar que se propague el dengue aquí en nuestro país. Muchas gracias. Por favor.